Han pasado ya 30 años desde la muerte de Luis Carlos Galán, en hechos ocurridos el 18 de agosto de 1989 en el municipio de Soacha, momentos antes de dar un esperado discurso político. Para conmemorar esta fecha, el Museo Nacional tiene abierta una exposición sobre el legado del líder liberal. Parece que su pensamiento, su forma de actuar no era muy conveniente para muchas personas que en ese momento vivían dentro del país y que ostentaban de alguna manera poder. Entonces eso va a llevar a que a las 8:45 de la noche, apenas unos minutos después de que él empezara su discurso, le disparen desde abajo de la tarima en la cual se encontraba. Los objetos de la exposición hacen parte de la memoria histórica, como el traje que tenía Galán el día de su partida, un elemento que da cercanía al trágico suceso. Ha venido el CTI y otras instituciones de gran prestigio y que hacen investigaciones que no son las que hace el museo, sino que buscan esclarecer, por ejemplo, el magnicidio, y también las han investigado con el objetivo de preguntarle entonces a estos textiles qué pueden decir sobre lo que sucedió ese 18 de agosto de 1989. En esta exposición también se puede encontrar un icónico afiche que aún sigue vivo en las mentes de los colombianos. Cuando uno piensa en Galán, cuando uno piensa en su trabajo, en lo que quería hacer para transformar la sociedad colombiana, creo que la primera imagen que a todas las personas que reconocemos de alguna manera su figura, se nos viene esta imagen a la cabeza. Relatos colombianos de la época, acompañados de fotografías, vestuarios e incluso objetos como un sofá de la toma del Palacio de Justicia, son parte de los elementos que se pueden encontrar en el museo. Están todos muy invitados al Museo Nacional de Colombia. En este caso estamos hablando sobre Galán, sobre lo que significó para la historia del país, para la historia reciente de la política. La exposición estará abierta al público durante todos los días en el Museo Nacional. Lady Aguillón, Cable Noticias.